A mí una vez se me quedó en el cajero del supermercado, tuve la prueba y la había dejado en el servicio al cliente. Y revisé el cliente. Bueno, me voy a ir. Permiso, voy a echar un poco. Voy a echar un poco. Voy a sacar fotos, si acaso, y veo que me las mandan. Chicos, acá está el permiso para que empiece que muestre los timbres, los billetes. A la rápida pasa. Sí. A la rápida pasa. ¿No en la feria? Sí. ¿En la fonda con unos? En la fonda con unos terremotos encima. Sí, no, porque va a la feria la dehesa y ahí tienen director. Tienen maquinita. Sí, tienen maquinita. No, voy a la feria modelo de Macul. No sé cómo se lo doy igual. Mejor ese cambio con los. Perdí el contazo. Sí, sí. Hasta que aparezca la de lloriqueando. Era la otra. La dejaron tirar otra vez. Sí, pero es que yo digo a la rápida pasan de más. De noche. Está más afeitado este Arturo Blanco. Tiene más pelo. Tiene más pelo. ¿El billete es del tamaño de acá? Sí. Tiene parte de esos IP, Lo que pasa es que lo que pasa es que tenía el billete. No, en medio. ¿Lo voy a buscar para el reverso también? Sí. Está como seria. Más que no hay un calabozo para la chica, cambrón. Sí. Hace falta la risa. ¿Quién dijo que estaba peinado en medio? Pino. Quiero hacer ese mismo del billete, pero hacia el foco. Quiero hacerlo con... Para el tema del... No, porque lo apuntas aquí, un poquito ahí. Hace poco. Un segundito. Comisario Rosario Muñoz Córdoba, de la Policía de Investigaciones de Chile. Cuéntenos quién es este sujeto y a qué se dedica. Esto es, en realidad son dos ciudadanos chilenos que fueron detenidos por infracción a la ley orgánica de banco, específicamente por falsificación de billetes. ¿Dónde fueron detenidos? El primero de ellos, tras un control de identidad que se realizó, puesto que recibió una encomienda con alrededor de 4 millones de pesos, por lo cual fue detenido y posterior a eso se solicitó la orden de entrada y registro y detención para el ciudadano que fabrica estos billetes acá en la ciudad de Santiago. ¿Se ha podido establecer hace cuánto tiempo se está dedicando a este tipo de ilícito? Tiene antecedentes por el mismo delito, por infracción a la ley orgánica de banco, desde 5 años por lo menos hacia atrás. ¿Y no se descarta que haya hecho ingreso de moneda falsificada en la anterior oportunidad después de la detención primero?
Materia de investigación, pero no se puede descartar puesto que es un sujeto que se dedica a este rubro. ¿Cómo operaba él? ¿Dónde falsificaba los billetes? ¿Para qué los envía al norte? Este sujeto trabajaba en su domicilio particular, donde fueron incautadas impresoras, diversos timbres con cuños distintos, y él en realidad los fabricaba para ser distribuidos a lo largo del país, específicamente en este caso Antofagasta, pero también se tenía antecedentes de otras personas que compraban estos billetes aquí en la ciudad de Santiago. ¿Se puede establecer a cuánto vendía cada billete de 10.000 pesos, por ejemplo? En promedio, 3.000 pesos los de 10.000 y entre 4.000, 5.000 los de 20.000. ¿Él solo fabricaba de 10.000 y 20.000 o de otras denominaciones? Al momento de la incautación se encontraron de 10.000 y 20.000, pero también tenía cuños de otro billete. ¿Era fácil poder detectar estos billetes o existía la posibilidad de sufrir algún engaño a alguna persona? La verdad que a simple vista para nosotros es fácil de identificar, pero prefiero que esa información se las dé el perito del laboratorio criminalístico. Profesional perito Raúl Morales Quesada. Bueno, uno ya como profesional es fácil detectar el tema de la falsificación en el caso de estos billetes, puesto que presentaban los elementos de seguridad elaborados de manera sumamente artesanal, a diferencia de los billetes genuinos, los cuales presenta altos estándares de calidad. Entonces nosotros como Policía de Investigaciones siempre le recomendamos a las personas que al momento de recibir un billete tenga en consideración tres recomendaciones que son fundamentales al momento de examinar un billete. Esto es mirar el billete, puesto que los billetes genuinos dentro de su confección presentan una marca de agua, la cual es observable a través del trasluz. ¿Ya? Esta marca de agua presenta la imagen del personaje respectivo en el billete, en este caso Arturo Prat y Andrés Bello. La otra recomendación que se le efectúa a las personas es inclinar el billete, debido a que los billetes de 10.000 y 20.000 pesos en su costado izquierdo presentan una franja 3D, la cual presenta características bastante singulares, puesto que al momento de variar el billete se puede apreciar cómo las figuras al interior de esta franja 3D se va moviendo y cambiando su posición. Y por último, el billete es para tocarlo. ¿Ya? Puesto que por el sistema de impresión empleado en su confección, presenta un sobrerelieve en la superficie del sustrato. A diferencia de estos billetes que presentan por los sistemas empleados en su confección, presenta un soporte liso, por lo cual fue fácil de detectar que estamos ante la presencia de un billete falso. ¿Cómo podría evaluar esta falsificación? ¿De buena calidad, calidad media o a buenas luces, una burda? Bueno, uno como profesional ya dedicado al tema es una falsificación burda, pero para una persona común y corriente, al observar esto que presenta los elementos de seguridad, puede ser catalogado como una falsificación media. ¿A los comerciantes se les recomienda siempre tener esta luz ultravioleta? ¿Facilita la detección? En cierta parte sí, puesto que dentro de los dispositivos de seguridad que presentan los billetes genuinos, hay un dispositivo ultravioleta, el cual reacciona frente a la luz UV. Sin embargo, como observamos aquí en estos billetes falsificados, los billetes de 10.000 presentan este elemento, pero el cual fue elaborado de manera artesanal. Entonces, en este caso a los comerciantes se les recomienda fijarse en la calidad de este dispositivo y que no se queden solamente con observar dicho elemento de seguridad, puesto que también puede estar ante la presencia de un billete falso.